estoy acá, ay, perdón, señor. Vamos. Estoy acá con mis dos nietos y mi peinado. Estoy aquí con mis dos nietos. He venido a comprarle ropa aquí a Cristian. Su mamá está trabajando, por eso me ha encargado comprarle ropita a su hijo para Navidad. Y pues estamos yendo para allá. No, no agarren, no agarren, papá. Vengan, bebés, vamos, vamos. Oh, my God. Se salió. Oh, my God. Ay, qué bonito. Qué bonito. Vamos, mis hijos. Ajá. Ellos dos son esposos. Ellos el papá se llama José. Papá, peinado, ¿cómo se llama? Mamá. Ay, Dios mío, una vincha urgente. ¿Qué? El papá y la mamá. El papá se llama José. Ya. La mamá se llama María. Ay, su hijo Jesús. Muy bien. No voy a enfocar mi pelo. Me voy con loco. Ay, ¿saben qué? Me voy a peinar, amistades. Miren. Ay, Dios mío. Quisiera ser chiquito otra vez porque se ha centrado acá, pero chiquitito. Ajá. Viejos tiempos, ¿verdad, mi amor? Viejos tiempos. Ay, mi corazón, bello. Camina y no me corras, camina y no corras. ¿Ok? A ver, estírame. Ayúdame a estirar eso para enseñarle a las amistades. Estira el short. Tírame el polo. Espérate. Estíralo. Me dice la vida de pan. No, papi, estíralo. Agarra así. Ahí está. El short. Y ahora. Yo tengo la loca. No le estires así el cuello. No. Bueno, amistades, acá me tocó descansar un rato. Le quité sus chompitas, se han metido a jugar un ratito de ellos. Y ya, yo compré su ropa de Cristian, el juguete que su mamá me dijo que compre. Y cumplí con mi... Ok, amistades. Acá estamos, ahí están las patinetas. Acá está su ropita. Y que hicieron, ya lo llevé a los juegos. Ya creo, sí grabé. Y solamente estoy esperando su... loncherita. Ya lo sé. Ya, amor, ya me van a llamar ahorita. Su loncherita, amistades. Vamos a esperar la loncherita que me llame. Su hamburguesa, sus frugos, papitas. Y una cajita. Y un helado. Ay, una cajita. Ajá. Feliz. ¿Y la feliz? Loncherita le dice. En Bembo le dicen loncherita, en McDonald's le dicen cajita feliz. Loncherita. Sí. Ellos lo hacen por el helado. Los juguetes en McDonald's no están muy buenos que llegamos. Sí, porque ellos contentos con esos scooters y unos zapatitos que han venido, pero
Yo no sé cómo mi hijo se da cuenta que se le saca la plantilla y se coloca así. Enséñale a las amistades. ¿Sí? Mire. Mire, eso. Enséñale las amistades. Engánchalo bien. Ah, ok. Ahora sí, jalas. Jalas y machucas. Jalas y machucas. Jalas y machucas hacia abajo. Ya está, bebé. Muy bien. A ver. Eso. ¿Qué quieres, amor? ¿Quieres ponerlo? Ok. Las patinetas, démela para guardar. Bueno, amistades, ya salimos. Están que descansan un poquito porque no. Esto sí que pesa. Mi hija me acaba de llamar. Me dice, mamá, ¿por dónde estás? Porque ya salió del trabajo. Así que me dice, quédate donde estás que yo te paso a recoger. Bueno. Esto me provoca. Pero la dieta. Ok, amistades. Qué bonito. Me encanta. Yo por mí viviría acá. Acá creo que voy a traer un colchón y me echo a dormir acá. Y un día desayuno acá. Otro día desayuno aquí. Otro día desayuno por allá. Y termino con 200 kilos. De mi hija por mi amistad, felizmente me mandó mensaje. Ya estaba avanzando, ya se estaba yendo a ella a la casa. ¿Por qué no me avisas, madre? Me dice el niño, ¿no? ¿Cómo agarras eso, bebé? Bueno, ya voy a avanzar. Están con sed estos niños, pero no sé, estaban con sed. Siguen jugando. No, no es eso, no. Con las luces prendidas. Ya. ¿Ya vas a cruzar? Oh. Buenos días, amistades. ¿Cómo están? Yo miren. Buenos días, amistades. ¿Cómo están? Estoy yendo al trabajo de mi hija. ¿Por acá? Empaquetado, nada. Ya, ¿cuánto es esto, mi amor? $3. Es empaquetado. ¿Suelto? La verdad, lo que aburre, creo yo, yo les voy a hablar por mí, no voy a hablar por el resto, sino les hablo por mí. Lo que a mí me aburre es pensar que voy a cocinar. Ay, no. Eso es lo que más aburre, el pensar qué cocino hoy día. Eso.
Eso es lo que me molesta. ¿Saben qué, amistades? Estoy lavando mi ropa y la de Juan. Para tener todo limpiecito, no tener nada sucio. Hasta que me traigan el pollo. No me gusta estar de ociosa. Hasta que me traigan el pollo. No sé si ponerle tapita a la huancaína. No sé. ¿Saben qué? Esta lavadora es buena ya, pero no me gusta estar agachando. Cuando me levanto de golpe me da mareo. Ya. Al fin. Ok. Estoy lavando los pisitos que pongo acá yo para cuando lavo el servicio y lo coloco ahí. Eso es lo que he puesto a lavar. Por eso es que el servicio sigue ahí sucio. Quiero ver televisión y no hay control. Pero si acabo de verlo, creo yo. Acá está. Ok, amistades, vamos a esperarlos un rato hasta que me traigan y preparo pues el arroz con pollo. Y ya por la tardecita yo creo que voy a salir con Juan. Voy a salir con mi Juan un rato porque tiene que ponerse su ampolla. Está con ampollas. Y voy a hacer que a acompañarlo a que se coloque una ampolla. Me da la cabeza. Thank you.